Noé dio un mensaje de advertencia al mundo. Le dijo que la hora del juicio de Dios había llegado y le mostró su necesidad de entrar en el refugio del arca. Este tiempo de juicio fue una prueba en la que todos tuvieron que enfrentarse con la decisión de aceptar o rechazar el mensaje. En ese instante, su tiempo de gracia había terminado. La puerta del arca se cerró y cuando las aguas cubrieron la tierra, se ejecutó el juicio mediante el diluvio. Este patrón se repetirá con exactitud en los eventos del tiempo del fin. Así que acompáñame al futuro. Soy Jeff Rage, el presentador. Estoy caminando sobre una línea de tiempo que abarca todo el largo de este estadio de fútbol. Cada pulgada de este campo representa un año. Como podéis ver, esta línea de tiempo realmente nos ayuda a tener una mejor perspectiva. Anteriormente vimos cómo una profecía del libro de Daniel predijo el año exacto en que volveríamos a vivir los días de Noé, el comienzo del tiempo del fin. Vimos cómo esa profecía de 2300 días comenzó en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes y cómo un día simbolizaba un año, así que abarcaba 2300 años. Esta profecía se extendía mucho más allá del tiempo en que Jesús vivió, hasta el año 1844. Fue en esa fecha cuando el mensaje del primer ángel comenzó a transmitir la señal de advertencia que anunciaba que la hora del juicio había llegado. En esos días de Noé, ese tiempo de prueba duró 120 años, pero en nuestros días, el mensaje del juicio ha estado anunciándose durante más de 170 años. Así como el mensaje de Noé se extendió por toda la tierra, de la misma forma el mensaje de los tres ángeles está circulando hoy alrededor del mundo, advirtiendo a sus habitantes que deben entrar en el arca del pacto eterno antes de que se ejecute el juicio final. Antes del diluvio, hubo un momento cuando el último mensaje de misericordia ya había sido dado y todas las personas delante del arca, con la puerta abierta, tuvieron que hacer una elección. Este es el punto donde ahora nos encontramos. Los mensajes del segundo y del tercer ángel nos advierten sobre la última gran crisis del mundo, que colocará a las multitudes de la tierra en el valle de la decisión, tal y como ocurrió en los días de Noé. Los días de Noé, tercera parte, el Valle de la Decisión. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. La predicación de Noé habla de un día de juicio, un día para decidir si quieres estar dentro o fuera del arca. Debes hacer tu elección. Noé fue un pregonero de justicia, y al predicar y decir que en realidad el único camino que funciona es obedecer la ley de Dios, por contraste, estaba condenando, por así decirlo, a los falsos sistemas de adoración. Pero lo que estaba claro es que la mayor parte de la población no estaba cómoda con los requisitos de Dios, así que los adaptaron a su conveniencia. En los días de Noé, debido a la idolatría existente y a la proliferación por todo el mundo de un sistema falso de adoración, la gente estaba dispuesta a rechazar la invitación para entrar en el arca. En nuestros días, los innumerables sistemas de adoración cosecharán un resultado similar, el rechazo del pacto eterno. Pero Dios no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado. Tanto su misericordia como su justicia demandan una clara distinción entre la verdad y el error, para que todos puedan tener la luz suficiente para tomar su decisión. Es así como el verdadero buscador de la verdad puede desechar por sí mismo el error, y aquellos que escojan no hacerlo no tendrán ninguna excusa. Con este propósito, Dios envía el mensaje del segundo ángel.
El mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, ¿qué es el vino? En las Escrituras, el vino representa las falsas doctrinas. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Beber de este vino es ser engañado, porque es un vino fermentado y hace que las personas se desvíen de la verdad. Así que en contraste con el mensaje del primer ángel que presenta la verdadera doctrina, Babilonia predica el vino, que es una doctrina falsa. La oscuridad de la noche nos oculta de la vista la verdad sobre el mundo que nos rodea. La confusión, al igual que la oscuridad, nos ha ocultado la verdad sobre el carácter de Dios. Las doctrinas e ideas falsas son como los árboles del bosque que cambian con las estaciones. Se mecen con el viento, crecen y caen a lo largo de los siglos. Existe solo una manera de disipar la oscuridad, y es con luz. Pedro nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y a la luz de estas profecías, somos capaces de identificar este sistema llamado Babilonia. Babilonia está representada por una mujer en Apocalipsis capítulo 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los primeros 3 símbolos que nos ayudan a identificar a Babilonia son la mujer, la bestia y las 7 cabezas. Para poder entender correctamente estos símbolos, debemos permitir que la Biblia los defina por nosotros. Esto es lo que Dios tiene que decirnos acerca del símbolo profético de una mujer. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Sión fue el nombre dado al pueblo de Dios. También lo leemos en Isaías. Y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Así que en el Antiguo Testamento, Dios utiliza el símbolo de una mujer para representar a su pueblo. En el Nuevo Testamento también se usa la alegoría de una mujer para representar al pueblo de Dios que conforma su iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el libro de Apocalipsis aparecen 2 mujeres. Una es una virgen vestida de blanco que representa la iglesia de Dios, y la otra mujer se llama Babilonia y es una ramera, lo que significa que representa una iglesia falsa. Está sentada sobre una bestia. Una vez más, dejemos que la Biblia interprete sus propios símbolos y vayamos al libro de Daniel para definir lo que simboliza la bestia. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. De acuerdo con el libro de Daniel, una bestia simboliza un reino o una nación. Como la Biblia utiliza a una mujer como un símbolo de una iglesia y a la bestia como símbolo de una nación, entonces la imagen de una mujer sentada sobre una bestia simboliza a una iglesia que controla una nación o un reino. En otras palabras, esta nación es al mismo tiempo una iglesia y un estado. Después, Juan dice que esta bestia tiene 7 cabezas, y la Biblia nos dice qué es lo que representan estas cabezas tan solo 6 versículos más adelante. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. El hecho de que esta mujer se siente sobre esta bestia con 7 cabezas, nos dice que esta iglesia y este estado están localizados cerca de 7 montes. Juan sigue describiendo a esta mujer con detalle. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Nuestra cuarta pista dice que esta mujer o iglesia, a la que se llama Babilonia, es una ramera, lo que quiere decir que ha cometido adulterio contra Dios al abandonar su pacto. Así que esta iglesia no representa al pueblo de Dios. En lugar de eso, representa a una iglesia falsa. Nuestra quinta característica es la apariencia de la mujer. Se describe que viste con colores púrpura y escarlata. Al dejar que la Biblia defina sus propios símbolos, vemos que Dios nos está diciendo que Babilonia es una iglesia y un estado rodeado por siete montes, y es una iglesia falsa que aparece principalmente con los colores púrpura y escarlata. Solo existe una iglesia que encaje perfectamente con esta descripción, la Iglesia Católica, también conocida como el Papado. Investiguemos ahora las evidencias que confirman esta conclusión. La Ciudad del Vaticano es la única iglesia y nación de Estado en el mundo. Es conocida como la Ciudad de los Siete Montes y sus colores principales son el púrpura y el escarlata. Durante la Reforma Protestante, muchos de los reformadores, incluyendo Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philip Melanchthon, Juan Hus, Martín Lutero y otros muchos, todos concluyeron que el papado era la ramera de Babilonia que aparecía en las Escrituras. Yo por mi parte quiero descargar aquí mi responsabilidad personal y actuaré conforme a mi conciencia. Por eso dirijo mi acusación contra el Papa y todos los papistas, que en verdad el papado no es sino el reino de Babilonia y el verdadero anticristo. Porque, ¿quién sino será el hombre de pecado, el hijo de perdición, que con sus enseñanzas y sus leyes multiplica los pecados y acrecienta el número de almas que se pierden, mientras que está sentado en la iglesia como si fuera un dios? Pues todo esto lo viene cumpliendo a la perfección la tiranía papal desde hace muchos siglos. La cautividad babilónica de la iglesia de Martín Lutero, página 197. El mensaje del segundo ángel es una advertencia contra el vino de Babilonia y la influencia tóxica de sus falsas doctrinas que han engañado al mundo entero. Sí, incluso al mundo cristiano. Este gran engaño no se produjo de un día para otro, sino sutilmente a lo largo de varios siglos. Cuando piensas en lo que dijo Jesús justo antes de ir al cielo, Él dijo que este evangelio debía ser predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Vemos que los discípulos salen a predicar este evangelio, pero el fin no llegó. Yo creo que la razón es porque el evangelio se contaminó y comenzó a esparcirse por todo el mundo un evangelio diferente. En la segunda parte de esta serie, vimos cómo el santuario nos revela el evangelio eterno y el pacto eterno. Pero ahora veremos una profecía en el libro de Daniel, donde se ataca al santuario. Esto es exactamente lo que aquí se está describiendo, un ataque al Evangelio y al pacto, reemplazándolo por un pacto falso. En Daniel capítulo 8, la Biblia habla sobre el poder de este cuerno pequeño que contaminaría el santuario. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando estudias la secuencia del capítulo, no hay duda de que el cuerno pequeño está hablando del papado católico. La profecía de Daniel nos dice que el papado se ensalzaría a sí mismo y se exaltaría incluso por encima de Cristo, el príncipe del pacto. Y por culpa del papado, la verdad que representa el santuario y el ministerio de Jesús en el cielo sería echado por tierra. En lugar de mirar a Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, haría que las personas se dirigieran a los sacerdotes humanos en un santuario falso en la tierra. Así que encontramos que durante la Edad Media aparece en escena este poder creciente, que de hecho ataca cada una de las piezas del santuario y la verdad que representaban. El altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo, fue atacado.
En cierto sentido, fue alterado y apareció una nueva doctrina que decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente para obtener el perdón de los pecados. Y si querías ser perdonado, tenías que pagar dinero. Necesitabas comprar indulgencias, hacer penitencias. Así que el sacrificio de Cristo era insuficiente para limpiar los pecados. Y el sacrificio de Cristo, que es solo uno, ahora se repite constantemente en cada misa, y es así como la cruz pierde todo su poder. El lavacro, que representa el bautismo, también fue alterado. Debemos arrepentirnos y ser bautizados, lo que significa que debes de tener la edad suficiente como para entender que has pecado y ser libre de arrepentirte. Pero esta enseñanza fue reemplazada por el bautismo de infantes. La mesa de los panes de la proposición representa la Biblia. La Biblia en la Edad Media fue arrebatada. Prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Les prohibimos estrictamente que posean los libros mencionados en la lengua vernácula del pueblo. Los nobles de los distritos deben buscar a los herejes en sus hogares, chozas y bosques, e incluso sus refugios bajo tierra deben ser arrasados por completo. Papa Gregorio IX en el Concilio de Toulouse, 1229 d.C. Cuando quitas la palabra de Dios, quitas la verdad de Dios. Haces que la gente caiga en la superstición y consideren que la tradición está por encima de la palabra de Dios. A la gente se le dijo que no podía leer la Biblia por sí misma. En lugar del pan de vida y según las Escrituras, debemos leer la Biblia. Ahora bien, alguien más tiene que interpretarla por nosotros. Y así se perdió de vista la verdad y la importancia de que la Biblia sea nuestro fundamento. El altar de incienso, que representaba la intercesión de Cristo en nuestro favor, fue aniquilado. Y en su lugar se estableció el confesionario, un espacio de dos compartimentos divididos por una cortina, con un hombre sentado en el lugar de Dios, escuchando las confesiones de otros hombres. De esta forma se le decía a la gente, no puedes tener acceso directo a Dios, tienes que ir a los sacerdotes y confesar tus pecados a ellos. El sacerdote vino y se colocó entre el pecador y el Señor y dijo, no, tú debes ir a Dios a través de mí, necesitas confesarme a mí tus pecados. Y otra vez se levantan barreras entre el hombre y Dios. Simplemente se eliminó la opción de acudir individualmente a Dios de forma directa. El candelabro de siete brazos representaba a la Iglesia. También fue atacado durante las persecuciones que ocurrieron durante este periodo de tiempo conocido como la Edad Media. También trató de suprimirse la testificación, y eso es lo que representa el candelabro, el testimonio. Cualquiera que discrepara con la enseñanza de esta Iglesia dominante o de este sistema dominante, era perseguido, quemado en la hoguera, torturado de muchas formas diferentes para obligarles a obedecer el sistema. Hay muchas formas diferentes en las que el santuario es derribado. Después tenemos el lugar santísimo, donde está el Arca del Pacto. Allí es donde encontramos los 10 mandamientos, dentro del arca. La Biblia dice que este poder pensaría en cambiar tiempos y la ley, Daniel 7:25. La Reforma claramente enseñaba o predicaba con arrojo que veían cómo el poder papal decía tener el derecho de cambiar su ley como representante de Dios en la tierra. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y la Iglesia Católica lo contradice. Por mi divino poder anulo el sábado y te ordeno guardar el primer día de la semana. Y mirad, todo el mundo civilizado se postra en obediencia reverente a la orden de la Santa Iglesia Católica. La profecía predijo que la Iglesia Católica pensaría en cambiar los tiempos y las leyes y que la Iglesia reconocería este hecho. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, de abolir leyes y de dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Cuando lees la teología de la Iglesia Católica, encuentras que el catecismo ha suprimido el segundo mandamiento. No aparece. Borraron el mandamiento que hablaba de las imágenes. No tendrás imágenes.
Ahora tienen un problema porque solo tienen 9 mandamientos, así que tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron por la mitad. Además de aniquilar el santuario, cambiando las doctrinas y la ley, también eliminaron el sábado. Tomaron el 7º día de reposo, que es el sábado, y dijeron: por el poder y la autoridad de la Iglesia, hemos cambiado ese día al domingo, el primer día de la semana. Enfatizando el cambio de este mandamiento, un sacerdote católico en 1903 dijo lo siguiente: es correcto que recordemos a los presbiterianos, bautistas, metodistas y al resto de cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y aquellos que observan este día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. En los tiempos de la Iglesia cristiana primitiva, generalmente se entendía que guardar el sábado era parte de la vida cristiana. Y ahora se les decía que no, que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo impuesto por la Iglesia Católica, porque ella misma dice tener el poder de hacerlo. El camino seguro siempre es el camino de las Escrituras. Si Dios dijo algo y me dejó convencer por alguien de que Dios no lo dijo así, ¿quién sería entonces el culpable? Yo soy el culpable. La idea de que el día de reposo de Dios ha cambiado es absurda cuando piensas que es el único mandamiento que empieza con la palabra recuerda. Es el que quieren hacernos olvidar, pero los mandamientos son preceptos inmutables de verdad y Él los puso en el arca del pacto. Esto se perdió durante la Edad Media. A través de los siglos, el santuario y las verdades que representaba fueron echadas por tierra. En otras palabras, fueron anuladas porque la verdad sobre el ministerio de Jesús en el cielo fue falsificado por estas falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Hay muchas más enseñanzas falsas que conforman el vino de Babilonia, pero hay una que ataca directamente en el mismo centro del Evangelio. Es la que está relacionada con el pacto que Dios estableció con su pueblo. Jesús usó vino puro sin fermentar como un símbolo de su pacto, mientras que la Biblia describe el pacto falso de Babilonia como un vino fermentado. Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, establece la última cena con los discípulos, les da pan y dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y después les da el vino, que es zumo de uva, y dice: esta es la sangre del pacto, o lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. El vino simboliza el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Cuando Babilonia ofrece este vino falso, están ofreciendo un pacto falso. Este vino está adulterado, y de acuerdo a Proverbios 31, la Biblia dice que no es de los reyes beber vino o bebidas fuertes, no sea que bebiendo olviden la ley. Así que este vino está fermentado, es impuro. Y beber de este vino te hace olvidar lo que Dios había ordenado recordar. ¿Y qué es lo que dijo Dios que recordemos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que este es el vino que ha sido entregado al mundo en este momento. Vemos que cada pieza de mobiliario, incluyendo la ley de Dios, fue eliminada. Todo lo que la Biblia dice que este poder haría, lo hizo durante el tiempo asignado a este poder. Así es como se rechazaron por completo todas de las verdades representadas en el santuario. Así que todo el santuario, desde la puerta hasta el lugar santísimo, había sido corrompido y necesitaba ser restaurado. La profecía de Daniel 8:14 nos dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En un momento concreto, todas las verdades que habían sido derribadas por el cuerno pequeño terminarían siendo restauradas. Todo el santuario es echado por tierra y pisoteado por este hombre de pecado, y la reforma protestante lo restaura.
A lo largo de un periodo de 500 años, eso es lo que sucedió. Dios comenzó a hacer que surgieran diferentes movimientos que restaurarían cada pieza de mobiliario, casi siglo tras siglo durante un periodo de 500 años. Tenemos a John Wycliffe, en el siglo XV. Él tradujo la Biblia en el idioma del pueblo. Y así surgió, por así decirlo, la Reforma. Martín Lutero nace en el siglo XV. Comienza la Reforma protestante en el siglo XVI. Y en esencia restaura la verdad de que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. No necesitas pagar dinero, no tienes que hacer penitencia. Es por la fe en su sacrificio en nuestro favor que somos perdonados de nuestros pecados. Juan Calvino aparece en el siglo XVI. Es el fundador del movimiento presbiteriano. Para Calvino la oración es muy importante. Escribió extensamente sobre la oración. Básicamente enseñó que no necesitas ir a los sacerdotes para dirigirte a Dios. Puedes comunicarte con el trono de Dios personalmente. En el siglo XVII, John Smith y Roger Williams son los fundadores del movimiento bautista. Y su mensaje especial es la restauración del modelo verdadero de bautismo. Debes arrepentirte y después ser bautizado. No puedes ser rociado. El verdadero bautismo es un símbolo de estar totalmente sumergido, totalmente enterrado y totalmente renovado a la vida. Así que el movimiento bautista restaura el modelo verdadero de bautismo. En el siglo XVIII aparece en escena John Wesley. Es el fundador del movimiento metodista y tiene un mensaje muy contundente para el evangelista laico. Tú eres la luz del mundo. Deja que tu luz brille. En esencia, el movimiento metodista añadía un elemento más a lo que habían descubierto los movimientos anteriores. Añade este elemento de evangelismo. Sal y deja que tu luz brille. Así que para el siglo XIX aún falta una pieza de mobiliario por restaurar. Es el Arca del Pacto, específicamente el descanso del séptimo día, el sábado. Fue en ese siglo cuando Dios levanta el movimiento adventista del séptimo día, que se enfocaría específicamente en la ley de Dios y el mandamiento que fue pisoteado, el día de reposo del séptimo día. Así que en esencia tenemos estas dos profecías en el libro de Daniel, una que dice que el santuario sería echado por tierra y la otra que dice que sería purificado al final de los 2300 días. Vemos que esto se confirma en la historia. El hecho de que este evangelio eterno sea predicado de nuevo en 1844 significa que todas las cosas que habían sido alteradas e interrumpidas en el verdadero evangelio fueron totalmente restauradas en 1844. Al mismo tiempo que el evangelio es completamente restaurado y otra vez comienza a predicarse, comienza también el juicio. Así que este mensaje también se predica. Es un mensaje acerca del fin de los tiempos. Y es un mensaje que prepara al mundo para la venida de Cristo. Igual que Noé invitaba a la gente a entrar en el arca y diferenciarse de la mayoría, Dios, en los últimos días, está invitando a que la gente rechace las falsas enseñanzas de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo falso y entrad a lo verdadero. Cuando se dice que pueblo de Dios está en Babilonia, está hablando de las iglesias que claman servirle. De lo contrario, Dios no les llamaría mi pueblo. Dios invita hoy a participar en la adoración correcta. En los días de Noé, el pensamiento popular ridiculizó el plan de salvación. Rehusaron entrar en el arca y en el tiempo del fin vuelve a haber un camino al arca porque hay un arca del pacto que señala a la ley que está dentro del santuario. Aquellos que rechacen una cosa rechazarán también la otra, pero la gente está siendo engañada. No están aceptando estas cosas por decisión propia. Así que Dios, a través de su espíritu, da luz a las personas y se darán cuenta de las verdades de la Biblia. Tomarán una decisión y saldrán del sistema que rechaza el camino de Dios. ¿Dónde estoy no se guarda el día de reposo? ¿Dónde estoy no se predican los mandamientos? ¿Sabes? No estoy escuchando que estamos en la hora del juicio de Dios y entonces dicen, ¡Ey!
Donde estoy no se está predicando el mensaje del primer ángel, así que ahora mismo me voy a ir. La primera vez que escuché este mensaje, que la denominación a la que pertenecía era Babilonia y que ese era un método falso de alabanza, me asustó y me salí de la Iglesia Católica. Conocí a mucha gente buena que estaba dentro de la Iglesia Católica, pero cuando vi que sus enseñanzas eran contrarias a la Escritura, no tuve elección. Como ser humano racional, reflexioné y dije, bueno, la única conclusión lógica es seguir lo que Dios ha dicho en la Biblia, no la tradición de los hombres. Fue muy difícil porque toda mi familia era católica y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y esto es lo que necesitamos hacer, hacer que la gente conozca que Babilonia ha caído. Ha caído dos veces. Y no solo el catolicismo romano, sino también las hijas de la ramera que son presentadas en Apocalipsis 17, porque ellas también se han convertido en una Babilonia espiritual. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se la describe como la madre de las rameras y abominaciones, así que ella es madre y tiene hijas. Por lo que el mensaje de este segundo ángel avanza. Creo que este mensaje habla de la madre de forma genérica, pero también se refiere a las hijas. Así que, ¿quiénes son las hijas? Son las iglesias protestantes que salieron de ella, que ya no protestan, que han rechazado el mensaje del primer ángel. Claramente, el mensaje del segundo ángel invita a que la gente salga de los sistemas religiosos donde no se pone en práctica el mensaje del primer ángel. Esto se refiere a las iglesias protestantes que han dado la espalda al mensaje del santuario, a la ley de Dios, al sábado. Babilonia ha caído, ha caído. Apocalipsis 18 lo retoma diciendo, «Salid de ella, pueblo mío». Así que hay una invitación para que el pueblo de Dios, que está en estas organizaciones caídas, salga de ellas porque estos sistemas caídos están enseñando que hay otro camino para acceder al trono de Dios. Cuando solo hay un camino al trono de Dios, y es a través del patrón que se nos dio en el santuario. En lugar de protestar en contra de las tradiciones de los hombres y el vino de Babilonia, estas iglesias han bebido de él y lo vierten en sus congregaciones. El término Babilonia, confusión, puede ser apropiadamente aplicado a estas entidades. Todos afirman que sus doctrinas vienen de la Biblia y aún así están divididos en prácticamente innumerables sectas con credos en claro conflicto. Pero la fe religiosa parece tan confusa e incoherente que la gente no sabe cuál es la verdad. A pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún dentro de ellas. ¡Lo necesito, Señor! Muchos de ellos no han oído nunca las verdades especiales para este tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. ¡Quita tus manos de la propiedad de Dios! En vano, buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las que pertenecen, como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo. La diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta que terminen por separarse del todo. Recuerdo cuando descubrí este mensaje. Y tengo que decir que era una de esas personas que estaba en Babilonia. Era un pagano, pero la primera vez que fui a Jesús, me uní a la típica iglesia evangélica y no hice esas cosas de las que estamos hablando. Y entonces, cuando escuché la verdad sobre el sábado y descubrí el mensaje de salir de Babilonia, fue una lucha. Fue doloroso. Creo que estuve algo enfadado porque me sentía engañado. Tal vez fueron sinceros, pero los maestros no compartieron el mensaje completo conmigo.
estaba frustrado. Vi a diferentes pastores y me pregunté, ¿por qué estamos guardando el primer día de la semana cuando la Biblia claramente dice que el séptimo día es el día de reposo? Creo que pregunté esto a 10 pastores diferentes y probablemente me dieron 11 o 12 respuestas diferentes. Entre ellos no se ponían de acuerdo. Inmediatamente eso me dijo que algo estaba mal. Por otro lado, también fue difícil porque todos mis amigos estaban en esas iglesias y tenía que tomar una decisión. ¿Estoy dispuesto a perder a mis amigos? Mi empleo también estaba en riesgo. Tuve que rechazar trabajos porque guardar el día de reposo significa que lo santificas. Ese día no trabajas. Pasé por diferentes pruebas tratando de mantener mi puesto, pero al final me fui y Dios proveyó. Él me bendijo, y siempre que damos un paso de fe y lo seguimos, al final será lo mejor, y Él bendecirá, hará milagros para nosotros. Los mensajes del primer y del segundo ángel serán difíciles de aceptar para los cristianos. Estas advertencias ponen en duda muchas de las creencias fundamentales que los cristianos han profesado. Imagino cómo fue escuchar las serias advertencias de un diluvio global pronunciadas por Noé. También supusieron un reto para la gente de aquellos días. Muchas de esas personas profesaban ser adoradores de Dios, pero las formas falsas de adoración los habían desviado tanto que realmente creían que Noé era un iluso, y rechazaron la invitación a entrar en el arca. El vino de Babilonia y los falsos sistemas de adoración están teniendo el mismo efecto hoy. Impedirán que muchas personas, incluso cristianos, reciban el mensaje del primer ángel. El mensaje les está invitando a entrar en el arca del pacto eterno. Es una invitación para adorarlo a Él, quien hizo los cielos, la tierra y el mar. Vimos cómo este mensaje apunta al mandamiento del sábado, porque es al mismo tiempo un recordatorio de su creación y una señal del pacto eterno. Al descansar el sábado, mostramos que estamos alabando al Dios verdadero y que hemos entrado en el pacto eterno al abrazar su símbolo del sábado. Pero muchos cristianos sinceros han sido engañados. Creen que adoran al Dios verdadero y que han aceptado su pacto, mientras ignoran la esencia de este pacto. Aunque engañados, Dios sabe que muchos han vivido fielmente de acuerdo al conocimiento que poseen. Pero si continúan en el error y rechazan las verdades encontradas en el mensaje de los tres ángeles, se encontrarán fuera del arca, al igual que aquellos que rechazaron la solicitud de Noé. Dios es amor, y porque es amor, hay una cosa que no puede hacer y es forzar a alguien a aceptar su misericordia, en contra de sus deseos. El amor invita, el amor implora, pero el amor nunca puede vulnerar el libre albedrío del cual depende su propia existencia. Dios acepta y se regocija en aquellos que vienen a Él y respeta las decisiones de aquellos que no lo hacen. Pero esto no es así con el gran adversario. Él usará todos los medios necesarios, incluyendo la coacción y la fuerza, para asegurarse la sumisión y lograr sus objetivos. Durante siglos, Satanás ha estado preparando sus engaños más poderosos para su asalto final. Pero en el otro lado, el amor hará que cada persona tome una decisión inteligente según su libre elección. Con este propósito, Dios envía el mensaje del tercer ángel para desvelar los planes del enemigo y que todos tengan la suficiente luz para que nadie sea engañado cuando se encuentre en el valle de la decisión. Mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. El mensaje del tercer ángel habla de los que reciben la marca de la bestia.
Realmente, aquí está la maldición más temida de todas las que encontramos en la Biblia. Es lo que les ocurre a los que reciben la marca de la bestia. Y está relacionada con la falsa adoración y un juicio para los que adoran de forma diferente a como se indica en la Biblia. Pero no es solo el mensaje del primer ángel el que invita al mundo a adorar al Creador, sino que el mensaje del tercer ángel advierte al mundo de que no adore a la bestia ni a su imagen. Así que en el tiempo del fin, la cuestión va a estar claramente relacionada con la adoración. Satanás no está tratando de evitar que adoremos, está tratando de desviarnos hacia la falsa adoración. En los últimos días, Satanás y el poder de la bestia no dicen no adores, ellos dicen adora, pero adora a la bestia. Vemos un paralelismo con los días de Noé. La población del mundo estaba dividida en dos grupos. Por un lado, la mayoría, lamentablemente fuera del barco con la marca de la bestia. Y la minoría, dentro del barco, con el sello de Dios. Incluso hoy, la identidad de la bestia sigue siendo un misterio para la mayoría. La cultura popular ha hecho de estas profecías tema de innumerables películas y libros, y esto ha llevado a todo tipo de especulaciones, y al hacer esto, ha mermado su significado. Ha hecho que se olvide su verdadero significado bajo un manto de confusión. La verdad es que podemos saber exactamente qué es la marca de la bestia. Después de todo, esa es la razón por la que Dios nos dio esta advertencia. Primero necesitamos ser conscientes de que nadie estará a salvo solo por saber cuál es la marca de la bestia. Cuando llegue el conflicto final, solo los que tienen el sello de Dios serán preservados durante el último gran conflicto. Lo importante es que sepamos cómo podemos recibir el sello de Dios. Así que antes de ver en qué consiste la marca de la bestia, aprendamos primero en qué consiste el sello de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: «No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». En los días de Noé, Noé fue sellado en el arca. Esto solamente significaba que no podía salir y que nadie podía entrar. Una vez en el arca, la Biblia dice que el Señor le cerró la puerta. En las Escrituras, la palabra cerrar y la palabra sello son intercambiables. Por ejemplo, Dios le dijo a Daniel: «Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». De esta forma, la palabra cerrar y la palabra sellar tienen el mismo significado. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el Señor lo cerró, es lo mismo que decir el Señor lo selló. Noé fue sellado en el arca del pacto y fue preservado durante el diluvio. Fueron salvados del juicio que iba a venir sobre toda la tierra. No hay otro momento más difícil en la historia humana que se pueda comparar en intensidad con el que el pueblo de Dios va a atravesar. Para poder resistir este periodo, esta dura prueba, el pueblo de Dios tiene que haber sido sellado primero. Y el propósito del sello es, en primer lugar, que Dios identifique a los que son suyos para que los ángeles sepan a quién deben proteger durante este momento de dificultad. Isaías, capítulo 8, versículo 16, habla de sellar la ley entre los discípulos de Dios. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Así que aquí descubrimos que hay una relación entre el sello de Dios y su ley. Cuando ves los sellos antiguos que se usaban en tiempos bíblicos, ves que siempre tienen tres elementos. Tienen el nombre de la autoridad que los expedía, el rey o quien fuera. Tienen su título y tienen su jurisdicción. Un sello tiene el título, el nombre y el territorio. Y cuando lees los 10 mandamientos, solo el cuarto mandamiento habla de Dios como el Creador. Tiene el nombre y tiene el territorio. Su jurisdicción es ser el gobernador de los cielos y la tierra. Así que justo en el mandamiento del sábado encontramos el sello de Dios, y esto es algo único que identifica al que adoramos. Al igual que en los días de Noé, subirse al arca representaba que aceptaban todo el código moral de Dios, los 10 mandamientos, seguir la voluntad de Dios,
En el tiempo del fin, guardar el sábado es la señal de que se aceptan todos los requisitos morales de Dios. El sello, de acuerdo con la Biblia, puede resumirse en ese mandamiento, el cuarto mandamiento. No porque ese mandamiento por sí mismo te salve, sino porque ese mandamiento da autoridad a toda la ley. Sin el cuarto mandamiento, el resto del decálogo podría ser las leyes de cualquiera. Pero este es el Señor, tu Creador. Eso es lo que le da el sello de autoridad a toda la ley. Guardando ese día conforme al mandamiento, estás reconociendo la autoridad del legislador, y por eso es importante guardar el sábado. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Realmente, el sábado determina a quién adoras. Guardar el sábado muestra que hemos confiado nuestras vidas a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Si el día de reposo es la señal de Dios como el Creador, la marca de la bestia debe ser una señal antagónica que este poder ha creado para rivalizar con la señal que Dios estableció. ¿Cuál fue la señal que Dios estableció y qué le reconoce como creador? El sábado. Así que, ¿cuál será la marca que distingue a la bestia y demanda que la gente le adore? ¿Debe ser un día diferente? En el libro de Apocalipsis se dice que la última guerra es una guerra por la adoración. El mensaje del tercer ángel nos advierte dos veces que muchos adorarán a la bestia. Esta es una violación del primer mandamiento que dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El mensaje del tercer ángel nos advierte dos veces que muchos adorarán la imagen de la bestia. Esta es una violación del segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes e ídolos. Hemos sido advertidos de que muchos recibirán el nombre de la bestia, una falsificación del tercer mandamiento, el de no tomar el nombre de Dios en vano. Y finalmente, el mensaje del tercer ángel nos advierte dos veces de que no recibamos la marca de la bestia, una falsificación del sello de Dios del cuarto mandamiento. Recordad el sábado, santificadlo. Podemos ver el paralelismo entre tener un solo Dios o tener más a quien adorar. El nombre, la imagen, esto nos indica que el día de reposo es la marca, porque la descripción va en paralelo. Todo gira en torno a la primera tabla del Decálogo. Los primeros cuatro de los 10 mandamientos son leyes que definen cómo tenemos que adorar a Dios. Así que cuando el mensaje del primer ángel nos ordena adorar a quien hizo los cielos, la tierra y el mar, nos dirige al arca del pacto eterno por medio de la alabanza al Creador. El mensaje del segundo ángel nos advierte que la falsa alabanza confundirá a la gente y la alejará del pacto. Y el mensaje del tercer ángel nos avisa sobre la bestia, que tratará de impedir que la gente entre en el pacto, forzándola a ignorar la señal de adoración al Creador, y en su lugar, recibir la señal de adoración de la bestia. Entonces, ¿quién es esta bestia? Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Juan ve que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es exactamente la misma descripción de la bestia de Apocalipsis 17, sobre la que se sentaba la mujer llamada Babilonia vestida en colores púrpura y escarlata. Fíjate además que esta bestia también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En el capítulo 13, Juan vio que la primera bestia salía del mar. El capítulo 17 dice lo que simboliza el mar. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que lo que Dios está revelando en Apocalipsis 13 es que esta bestia sube al poder en un área densamente poblada. La bestia en Apocalipsis 17 sostiene a una mujer que está llena de nombres de blasfemia. Y cuando regresamos a la bestia en Apocalipsis 13, también tiene sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Las descripciones de estas dos bestias coinciden porque ambas representan al mismo poder.
La bestia que Juan vio levantarse del mar es la misma bestia sobre la que estaba la mujer llamada Babilonia y que ya vimos que representa al papado de la Iglesia Católica. Cuando estudiamos quién es la bestia y entendemos cómo los símbolos de la bestia representan al sistema papal y a la Iglesia Católica, encontramos que su marca de adoración es la reivindicación de la capacidad que dicen tener para cambiar la ley de Dios. Cambiándola, la han distorsionado por completo. Han tomado el cuarto mandamiento y han hecho que se aplique no al día de reposo de la creación, no a la señal del poder y autoridad del Creador, sino al domingo. Según la Iglesia Católica, esta sería la marca de su autoridad, y esta es la marca de la bestia en el tiempo del fin. Un arzobispo de la Iglesia Católica dijo lo siguiente en 1562. Por lo tanto, la autoridad de la Iglesia no está unida a la autoridad de las Escrituras, ya que la Iglesia había cambiado el sábado al domingo, no por orden de Cristo, sino por su propia autoridad. La Iglesia Católica señala el cambio de la ley de Dios como prueba de que su autoridad está por encima de la de la Biblia y sostiene que este cambio es una señal de su autoridad. En 1893, la Iglesia Católica distribuyó la primera edición de un artículo que después fue renombrado, El reto de Roma, ¿por qué los protestantes guardan el domingo? En esta publicación, el autor católico lanza a los protestantes esta pregunta. Aún no es demasiado tarde para que los protestantes se salven a sí mismos. ¿Lo harán? ¿Se mantendrán firmes en la doctrina protestante? ¿Tomarán verdaderamente solo la palabra escrita, solo las escrituras como su única autoridad y única norma? ¿O todavía retendrán la doctrina y la práctica indefendible, contradictoria y suicida, de seguir la autoridad de la Iglesia Católica y llevar la señal de su autoridad? ¿Guardarán el día de reposo del Señor, el séptimo día, de acuerdo a la Escritura? ¿O guardarán el domingo de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica? Eliminar aquello que nos recuerda la autoridad de Dios como Creador. Rechazar la señal de la fe. La supresión de esas cosas ataca a los cimientos de nuestra relación con Dios y todo lo que esto conlleva. El acto más desafiante que puede haber para desafiar la autoridad de Dios es cambiar su ley, porque la ley es la base de su gobierno. El papado reclama este cambio como una señal de su autoridad. Aquellos que adoren al Creador honrarán el día que Dios santificó como la señal de su autoridad y de que forman parte del pacto. Y aquellos que pisoteen la ley de Dios para obedecer una representación humana recibirán la marca de la bestia porque aceptan la señal de lealtad al poder que escogieron obedecer, en lugar de obedecer a Dios. Este es el centro del conflicto en esta última guerra por la adoración. Conforme esta crisis se intensifica y se hace universal, cada persona recibirá la señal del poder que decidieron obedecer, en la frente o en la mano. La marca será tanto en la frente como en la mano. Ahora bien, para entender realmente lo que esto implica, tenemos que leer Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Así que primero necesitamos entender qué significan estas palabras, que son los mandamientos que acababan de ser dados en el capítulo anterior. En Éxodo capítulo 13, versículo 9, dice lo mismo. Y también en Deuteronomio 11. La ley de Dios debe estar en tu mano y como frontales entre tus ojos. Y eso añade un nuevo significado a la marca de la bestia. La marca en la frente significa que conscientemente has tomado la decisión de no seguir a Cristo. Hablamos de símbolos. En la mano significan tus acciones. Y en la frente, tu fe y tu forma de adorar. Puedes recibir la marca de cualquiera de las dos formas. Puede que conscientemente no estés de acuerdo con ella, pero la recibes porque dices, realmente no estoy de acuerdo, pero voy a hacerlo porque no quiero perder mi vida. El texto dice que está en la mano y en la frente.
tienen la ley y el pacto de la bestia en su forma de actuar y en su forma de adorar. En esta guerra por la adoración, la bestia tiene un aliado poderoso. Después de ver la primera bestia levantarse del mar, Juan ve otra bestia y dice que esta segunda bestia es la que forzará al mundo a adorar a la primera bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Instigar a que alguien haga algo significa que estás utilizando la fuerza, y en esta profecía la segunda bestia usará su poder para provocar o forzar a los habitantes de la tierra a que adoren a la primera bestia. La primera bestia salió del mar, y ya vimos cómo la Biblia utiliza el mar como un símbolo para representar un área densamente poblada de personas, multitudes, naciones y lenguas. La segunda bestia sale de la tierra, que por contraste representa un área remota, lejos de las ciudades o áreas habitadas de la tierra. Se trata de una nueva nación ascendiendo al poder en un área relativamente deshabitada. Además, esta bestia tiene dos cuernos como los de un cordero. A través de la Biblia vemos que el cordero es un símbolo que representa a Jesús, el Cordero de Dios. Así que cuando se describe la segunda bestia con dos cuernos como los de un cordero, estaríamos buscando sin equivocarnos a una especie de nuevo Cristo o a una nación cristiana ascendiendo al poder en un área deshabitada. Sin lugar a dudas, hay solo una nación que cumple estos requisitos. Y no es mera coincidencia que a menudo se la considere la nación más poderosa e influyente del mundo, los Estados Unidos de América. Los padres fundadores de esta nueva nación profesaban creer en el Dios de la Biblia cuando declararon: «Consideramos estas verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales. El Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables. Entre esos derechos se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América no solo manifiesta fe en el Creador, sino que también garantiza las libertades civiles y religiosas. Declara: «El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma». Este nuevo gobierno se estableció para evitar la intolerancia religiosa y la persecución que había prevalecido en Europa por tantos siglos, para impedir que la Iglesia controlara al Estado y que el Estado controlara a la Iglesia. Jesús dijo: «Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Estos principios cristianos, escritos en los documentos de los fundadores de los Estados Unidos, fueron el secreto de su éxito. Millones huyeron a América para poder adorar de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero la Biblia declara que se avecinaban cambios. Cuando Juan vio a esta bestia salir de la tierra, dice que era como un cordero, pero hablaba como dragón. Justo en el siguiente versículo leemos que esta bestia, que son los Estados Unidos de América, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Las profecías declaran que los Estados Unidos de América, a menudo considerados la autoridad civil del mundo más poderosa, unirá sus esfuerzos con la Iglesia Católica, que es considerada como la autoridad moral y espiritual más sobresaliente del mundo. La bestia que representa a la Iglesia y la otra bestia que representa al Estado se unirán y pisotearán las libertades civiles y religiosas sobre las que se fundaron los Estados Unidos. En el tiempo de Cristo y los apóstoles, miles de personas abandonaron la religión de los saduceos y los fariseos, a los que Jesús había declarado corruptos, para formar parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia del Nuevo Testamento.
Los líderes religiosos apelaron al poder político para perseguirlos. Es por esto que el rey Herodes, en Hechos capítulo 12, había arrestado a Pedro y había ejecutado a Santiago. Aquel clero estaba pidiendo al poder político que persiguiera al pueblo de Dios. La historia se repitió durante la Edad Media con el poder de la bestia, cuando utilizaron el poder civil para perseguir, encarcelar y ejecutar a aquellos que no obedecieran las disposiciones de la Iglesia. Esto volvería a pasar. Veremos que en el tiempo del fin esto se va a repetir. Posiblemente necesitaríamos debatir un proyecto de ley que requiera que cada americano vaya a la iglesia de su elección el domingo para tratar de lograr una renovación moral. Sí, estamos hablando de la senadora Sylvia Allen y ella piensa que la nación está sufriendo una decadencia moral. La cuestión acerca del día de reposo será muy, muy importante en todo el mundo. Las cadenas de radio y los canales de televisión también difundirán la visión opuesta porque Dios es un Dios justo. Así que la televisión, la prensa y otras organizaciones informarán acerca de las dos opciones, de los dos sistemas de adoración y los dos días de reposo. El sábado bíblico en el séptimo día y el día de reposo del resto del mundo. Se asegurarán de que este mensaje quede claro. Los cristianos han dicho que lo cambiaron. No, te equivocas. Mucha gente escuchará este mensaje en la undécima hora. Miles se convertirán. Y el séptimo día fue un día de descanso. Ahora, el primer día, el domingo, que por cierto fue tomado de los romanos y los griegos, se introdujo después. ¿Cuál es el problema? Lo que está ocurriendo es que los pecados de Babilonia están siendo desenmascarados y la gente se va a dar cuenta de que las iglesias son Babilonia. Y de que estas iglesias han estado enseñando doctrinas falsas. Irán a sus pastores y sacerdotes y dirán, ¿son ciertas estas cosas? ¿Por qué no nos habéis dicho nada? Y preguntarán, ¿estas cosas son así? Y claro, la mayor parte harán todo lo que puedan para denunciarlo y apartarse de ellos, pero ellos continuarán diciendo, paz, paz, no os preocupéis por estas cosas. Les están engañando, pero muchos no se quedarán satisfechos. Habrá muchos que escuchen este mensaje y lo acepten. Van a posicionarse y saldrán de Babilonia a costa de una gran pérdida personal y experimentarán una gran tribulación y persecución. Comenzarán a abandonar las iglesias nominales, aunque los líderes no van a descansar tranquilamente. De hecho, harán todo lo que puedan para contrarrestar el mensaje que ha sido difundido. Los líderes religiosos, protestantes y católicos van a unir sus fuerzas. Probablemente habrá una gran confusión financiera en el mundo. Tal vez desastres naturales. Dirán que todas estas calamidades están ocurriendo porque estas personas son unos rebeldes, siguen su propia interpretación de la Biblia y apelarán al poder civil. Estos líderes de la Iglesia, estos líderes protestantes, se unirán al Estado y formarán una imagen de la bestia. La Iglesia y el Estado se darán la mano. Sé que suena imposible en un país con la primera enmienda, donde el Congreso no puede crear leyes estableciendo una religión o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Pensamos, ¿cómo puede llegar a ocurrir esto en los Estados Unidos de América? Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, nos dice que está llegando el día cuando esto ocurra. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Cuando dice que los Estados Unidos dirán al mundo que deben hacer una imagen de la bestia, está diciendo que deben imitar el sistema papal, creando un gobierno de iglesia y Estado. Las iglesias líderes de los Estados Unidos se unirán en puntos comunes de doctrina y juntas harán que el gobierno imponga sus decretos. Los líderes religiosos en los Estados Unidos presionarán fuertemente para establecer una ley dominical a nivel nacional. Los gobiernos
estarán inundados con solicitudes para hacer que la legislación establezca el domingo como día de adoración. Esto terminará derivando en una ley dominical en todo el mundo. Esto se ve en diferentes momentos de la historia de Daniel. Se estableció una ley y tuvieron que escoger. Cuando se instaló la imagen en los valles de Dura, no parecía que tuviera importancia. No fue importante hasta que se ordenó que todos debían adorarla. ¿Obedezco a la ley del Estado, me postro y adoro a la imagen de oro? ¿O obedezco la ley de Dios y permanezco en pie cuando todos los demás se han postrado? Satanás quería que desobedecieran a Dios. Después de negarse, está el decreto de muerte. La antigua historia de la imagen de oro en Babilonia que todos debían adorar o por el contrario serían ejecutados es en sí una profecía que representaba a Babilonia la Grande en el tiempo del fin, porque establecerá una imagen de la bestia y el que no la adore deberá ser ejecutado. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Imagina que desde este momento en adelante no se te permitiera comprar ni vender. Sin comida, ni ropa, ni agua. ¿Cuánto tiempo aguantarías? El propósito de esta ley es obligar a aquellos que obedezcan la ley de Dios a perecer como marginados de la sociedad o a rendirse y recibir la marca de la bestia. El ridículo, la persecución y la severidad del castigo irán en aumento hasta que finalmente derivará en la pena de muerte. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¡Alto, policía! ¡Quieto! ¡Policía! ¡Ya habéis oído! ¡Póngase ahí! ¡Vamos! ¡No se mueva! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, al suelo! Y la iglesia instigará a que aquellos que no obedezcan esta ley sean perseguidos. La presión política va a ser aplicada de tal forma que usarán el poder militar y policial para perseguir a aquellos que crean en la verdad bíblica. Muchos antes del final, en el fin del tiempo de gracia, perderán sus vidas o serán llevados a prisión. El problema del mundo es lo que lo controla. Hay solo una minoría que tiene el mensaje de fe en la justicia de Dios. Es el mensaje de Noé y es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de juicio. La elección final es del hombre, que debe decidir entre la ley dada por Dios y la ley dada por el hombre. Y el catolicismo dice exactamente lo mismo. Dice que la decisión está entre el sábado bíblico y el día de reposo papal. En estos momentos nadie tiene la marca de la bestia. Esto será solamente cuando el decreto de ley imponga que hombres y mujeres deben recibir la marca del poder que han elegido obedecer. Antes de continuar, quiero dedicar un momento para considerar tres principios latentes en esta controversia. Veréis, la lucha entre el día de reposo de Dios y la legislación dominical es una disputa acerca del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Impondría que todos le adoren por la fuerza o más bien desearía un servicio de amor ofrecido libremente? Dependiendo de nuestra respuesta, esta pregunta determinará en qué lado de la controversia te encontrarás. Si crees que Dios obligará a los suyos a adorarlo, entonces puedes llegar a pensar que Dios desea la ley dominical. Sin embargo, si crees que el carácter de Dios es altruista y amoroso, entonces reconocerás que la imposición del día de descanso, la violación de la libertad y la conciencia es la obra de otro poder. El segundo principio nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos salva Dios? La idea de que podemos apaciguar a Dios y poner fin a los desastres de la tierra imponiendo de forma estricta el día de adoración, en cierto modo sería como aceptar el principio de que el hombre puede salvarse a sí mismo mediante su esfuerzo personal. Por otra parte, si creemos que Dios es quien nos da la salvación tal y como nos lo asegura el pacto hecho con Él, entonces entraremos en su reposo y honraremos el séptimo día, que fue dado como una señal de que reconocemos que Él es el único que nos salva.
El tercer principio es la demostración. Es en las crisis donde se revela el verdadero carácter, y cuando el conflicto final envuelva al mundo, todos manifestarán el carácter que han cultivado. Unos revelarán el carácter altruista de Dios al sacrificar sus vidas para ayudar a salvar a otros, mientras que otros revelarán el carácter egoísta del adversario al sacrificar las vidas de otros para salvarse ellos mismos. Estos son los principios detrás del gran conflicto en los que todos nosotros estaremos involucrados. Y aquí se puede ver con claridad que lo que crees acerca del carácter de Dios y lo que crees sobre la salvación determinará probablemente si escoges recibir la marca de la bestia o el sello de Dios. Ahora mismo el mensaje de los tres ángeles está anunciando la hora del juicio final, advirtiéndonos de los eventos que rodean el cumplimiento del juicio que está por llegar. No sabemos cuándo tendrán lugar los eventos, no sabemos el año exacto, pero sea cuando sea, sabemos que sucederán pronto y sobrevendrán rápidamente. Veamos un panorama detallado de estos eventos finales. Ahora mismo los eventos que ocurren en el mundo están confluyendo para suscitar la crisis de la marca de la bestia tal y como la Biblia lo predijo. Y será entonces cuando se agote el tiempo de prueba, seguido por la ejecución del juicio y la segunda venida de Cristo. En los días de Noé, el mundo entero se encontraba en el valle de la decisión, pero cuando todos habían tomado su decisión de aceptar o rechazar el refugio del arca, la puerta de la misericordia se cerró. En ese momento, su decisión fue sellada. Todos habían elegido aceptar o rechazar la invitación para entrar en el refugio del pacto eterno, y muy pronto la puerta se volverá a cerrar de nuevo, para siempre. Muchas personas no se dan cuenta de la relación que hay entre los días de Noé y el final de los tiempos. No tanto por la propia destrucción y la crueldad que existía en el mundo, sino que el verdadero paralelismo se encuentra en el momento en que la puerta se cierre. El fin del tiempo de gracia. Nosotros como humanos, sencillamente, no podemos comprender la tolerancia y la paciencia de Dios. Pero Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un límite, y en el tiempo de Noé, Dios determinó 120 años. ¿Por qué no aniquiló a los impíos en ese momento? Es porque Él ama su creación. Él tiene que demostrar que Él da al impío todas las oportunidades y que tiene paciencia. Pero llega un punto donde el tiempo de gracia termina y vemos que la puerta del arca se cierra. Creo que justo ahora estamos llegando al fin del tiempo de gracia de Dios y de la misericordia para esta generación. El mensaje de Noé se da a través del mensaje de los tres ángeles. Y llegará el momento cuando ese mensaje ya no se dará más. Los impíos no se perdieron cuando comenzó a llover. Se perdieron cuando la puerta se cerró. Entonces Noé se salvó. Él fue sellado, pero el destino de los que quedaron fuera estaba ya fijado. Pero la gente no lo sabía. Vieron que la puerta se cerró, pero se burlaban de Noé, sin darse cuenta de que ya no tenían oportunidad de salvarse. Aunque el tiempo de gracia había terminado, el hombre estaba todavía en la tierra. En el tiempo del fin volverá a haber un momento cuando la gracia se haya terminado, pero el hombre esté aún en la tierra. El juicio se ha terminado. El juicio hace que una nación, un pueblo, sea destruido. Pero aún no se ha ejecutado la sentencia. Esto es lo que sucederá en el tiempo del fin. Muchos cristianos creen que la posibilidad de salvación terminará después de que Jesús regrese. Pero el hecho de que la puerta se cerrara en el tiempo de Noé nos muestra que esto no es verdad. La puerta de la salvación se cerrará antes de la segunda venida y leemos esto en Apocalipsis capítulo 22. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía.
Y sabemos que Jesús aún no ha llegado en este momento, porque justo después de esto dice: «He aquí, yo vengo pronto». Y en ese preciso momento, la paciencia de Dios se agotará, al igual que ocurrió en el tiempo de Noé. Así que Dios pide que nos preparemos, no para la segunda venida de Cristo. Él pide que nos preparemos para cuando se termine el tiempo de gracia. Esto es lo importante. En estos momentos, el veredicto de nuestro caso aún está siendo investigado en el juicio celestial, porque la puerta al refugio del pacto eterno aún está abierta, y esa puerta es Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús también habló de la puerta de la salvación en el libro de Apocalipsis. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. La razón por la que Noé no cerró la puerta del arca es porque representaba la puerta de la salvación y ningún hombre podía cerrar esta puerta. Imagina la fe de Noé al haber preparado un arca durante 120 años, sabiendo que no tenía forma de cerrar la puerta. Él confió en que Dios cumpliría su promesa, y es así como ocurrió en los días de Noé, porque leemos que Jehová le cerró la puerta. Cuando el juez golpea con su mazo, el caso está cerrado y la investigación ha terminado. De la misma forma, el cierre del arca mostró que el caso de cada individuo había sido determinado. Todos habían escogido aceptar o rechazar la promesa de misericordia. Para entender cómo Dios cerró la puerta de la salvación al final de los tiempos, necesitamos abrir nuestro libro de texto, El Santuario, y veremos cómo Jesús, en este momento, está manteniendo la puerta abierta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él está en la presencia de Dios. Está allí como nuestro mediador. En estos momentos tenemos un mediador que está intercediendo. Él vive para interceder por nosotros. Un día la intercesión terminará y Él se marchará. El sumo sacerdote saldrá del lugar santísimo. El incensario será derribado. En este momento, no hay más mediador. Y por lo tanto, no puede haber más perdón de los pecados. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro defensor en el tribunal celestial, y su intercesión ante el Padre suplicando para nosotros por los méritos de su sangre hace posible la misericordia. Esto significa que cuando Jesús deja la presencia del Padre, la humanidad ya no tendrá más un mediador, y la puerta de la misericordia se cerrará. Ahí los salvos quedan salvos y los perdidos quedan perdidos. Lo que significa que cada caso ya ha sido decidido para vida o para muerte. Damos por sentado que Él nos perdonará, porque a menudo cuando pecamos sabemos que podemos orar y Él nos perdona. Pero un día la lavandería va a cerrar y ya no podremos ser purificados. Así que ahora es el momento de ser santificados y purificados. En el tiempo del fin, Dios va a tener una generación que tiene una naturaleza pecadora, pero a través del poder de Dios, ganarán la victoria total sobre el pecado. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Son llamados los 144.000 los santos que viven cuando Jesús viene. Ellos van a desarrollar un carácter como el de Jesús. Dicho de otra forma, van a desarrollar un carácter de victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado es la victoria sobre el egoísmo. La vida de Jesús fue una corriente ininterrumpida de servicio altruista a Dios y al hombre. Cuando el pueblo de Dios es perfeccionado, sus vidas también serán de servicio altruista, libres de todo egoísmo, puesto que el verdadero carácter cristiano se consigue cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros brota constantemente desde dentro. Este es el carácter que desarrollará el pueblo de Dios. Serán las peores circunstancias en la historia de la Tierra, a menos que encontremos refugio en Cristo antes de que termine el tiempo de gracia. No habrá refugio durante el tiempo de dificultad.
La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, pero Jesús está en la presencia de Dios para defendernos. Pero Jesús no puede terminar su trabajo de intercesión hasta que se levante una generación de santos que estén tan llenos del Espíritu que puedan ponerse en la presencia de Dios sin un mediador. Así que justo ahora Jesús está trabajando para cumplir las promesas de su pacto en aquellos que se lo permitan. Al haber confesado sus pecados en Jesús, han sido perdonados y mediante su poder, sus caracteres han sido santificados y restaurados. En otras palabras, serán capaces mediante el poder de Dios de sostenerse en el momento de dificultad sin pecar cuando ya no haya un mediador en el santuario celestial. Para hacernos una idea de lo que ocurrió con Noé y su familia cuando entraron en el arca, la puerta se había cerrado y durante 7 días no pasó nada. Y los impíos estaban fuera, y no había señales de que fuera a suceder lo que Noé había predicho. Tuvo que haber pensado, bueno, este diluvio, estas aguas van a llegar en cualquier momento. No hay duda de que durante ese tiempo, Noé atravesó una prueba severa de su fe. Y pasó un día y no ocurrió nada. Pasan 2 días y nada. Yo creo que Noé comenzó a extrañarse. Él pensó, bueno, quizá estaría equivocado. Y después de 7 días, fue cuando vino el juicio. En el tiempo del fin ocurrirá lo mismo. El pueblo de Dios pasará por un momento de gran dificultad. Les van a hacer creer. Serán tentados a creer que la presencia de Dios les ha abandonado. A consecuencia del caos y de sus propios pecados que cometieron en su vida pasada. Mira mi vida, no es lo que debió haber sido. Y pasarán por ese momento de dificultad, que es un trance de auténtica agonía mental. ¿Se terminó el tiempo de gracia? ¿Soy salvo? Nadie sabe con exactitud cuándo se cierra la puerta. Cuando caigan las plagas, sabremos cuándo termina el tiempo de gracia. Existe un paralelismo con el tiempo de Noé en el sentido de que hay una predicación. La predicación divide el mundo en 2 grupos. Luego está cuando la puerta se cierra. Después hay un periodo donde la fe de los que están dentro del arca se pone a prueba y aquellos que están fuera están seguros de que Noé y su familia están equivocados. Y después está la destrucción. Llama la atención el paralelismo con el tiempo del fin, porque primero está el mensaje de los 3 ángeles que incluye el momento del juicio. Después de esto se cierra la puerta, cuando los inmundos permanecen inmundos y los justos siguen siendo justos. El santo seguirá siendo santo y el injusto continuará siendo injusto. Después de eso habrá un periodo de tribulación donde el pueblo de Dios estará en la tierra. Su fe será puesta a prueba. Luego vendrá la destrucción. Así que hay un paralelismo sorprendente entre lo que sucedió en los días de Noé y lo que sucede durante el día del juicio final. Y este juicio termina con el fin del tiempo de gracia, no con la segunda venida de Cristo. Termina en el fin del tiempo de gracia, cuando la puerta se cierra, al igual que ocurrió en los días de Noé. En Lucas capítulo 13, también aparece la imagen de la puerta cerrada y la gente que llama a la puerta para entrar. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». Pero os dirá, «Os digo que no sé de dónde sois,
«Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Lo más triste de todo esto es que muchas de estas personas que están llamando a la puerta se autoengañaban. Creían que estaban caminando con el maestro cuando en realidad estaban caminando con otro, un maestro falso. Jesús identificó solo una razón para no conocerlos. Él dijo, «Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad». Y la palabra «maldad» significa «sin ley». Aunque ellos afirmaban ser seguidores de Cristo, no se rindieron a la obra del Espíritu Santo y, en consecuencia, no guardaron sus mandamientos. La Biblia dice, «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». En Primera de Juan dice que el que dice «yo le conozco» y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que no basta solamente con afirmar ser cristiano. No es suficiente. Por este motivo, muchos se sorprenderán cuando se enteren de que están fuera del arca y dicen «Señor, Señor», y Él dice «apartaos de mí, no os conozco». Así será la situación en los últimos días. La gente va a pensar que las formas de religión pueden, hasta cierto punto, suplir la santidad y devoción reales. Cuando Dios cerró la puerta del arca, la gente ya había tomado su decisión. Algunos decidieron entrar y otros decidieron estar fuera. La sentencia dada a cada uno fue decidida libremente por ellos mismos. La puerta se cerró solo después de que todo el mundo hubiera tomado su decisión. La ejecución del juicio vino después, cuando comenzó a llover. Llovió durante 40 días. Y la Biblia dice que se rompieron todas las fuentes, en plural, del gran abismo. Eso suena a un gran evento catastrófico, y cuando comenzó fue como un estallido que originó primero una grieta en la corteza terrestre y esta agua bajo una gran presión con todos estos billones de toneladas de rocas por encima se rompió y salieron disparados hacia la atmósfera a kilómetros de altura. Esto causó una lluvia como no nos podemos imaginar. Conforme esta agua se disparaba a través de esta grieta a gran presión y a gran velocidad, se producía una erosión masiva. Por ejemplo, el sitio donde hoy se encuentra la dorsal mesoatlántica. Esta dorsal que rodea la Tierra pudo ser la primera grieta por donde la Tierra se rompió. Creo que si ahora pudiéramos ver lo que le sucedió a la Tierra durante el diluvio, nos daría miedo. ¿Cómo se debieron sentir los que no estaban en el arca mientras se enfrentaban al juicio de Dios? El juicio que aparece en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, intenta llamar la atención de las personas hacia el Creador, quien había hecho los cielos, la tierra, el mar. Pero aquí, en Apocalipsis 14, encontramos en el mensaje un nuevo matiz. Dice, «y las fuentes de las aguas». Esto nos recuerda al diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí es cuando aparece la idea de las fuentes de las aguas. Se abren grandes abismos y Dios ejecuta el juicio en el mundo por medio del agua. El mensaje del primer ángel nos dice que alabemos a quien hizo las fuentes de las aguas, las mismas aguas que inundaron la tierra. Así que después de que el mensaje del primer ángel anuncie la hora de su juicio, nos recuerda que Dios, una vez más, juzgará el mundo como lo hizo en los días de Noé. La forma de ejecutarlo fue mediante un diluvio universal, pero ahora, en el tiempo del fin, es mediante las últimas siete plagas. En los días de Noé, el mundo fue destruido mediante un diluvio. Pero en el tiempo del fin, esto se producirá mediante lo que la Biblia llama las siete plagas postreras. El mensaje del segundo ángel dirige esta advertencia al pueblo de Dios que aún está dentro de las iglesias caídas diciendo, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas».
Dios tiene un pueblo. Puede estar disperso en diferentes iglesias, pero saldrán de ellas. Aquellos que queden en Babilonia recibirán las plagas. Esto se dice claramente. El mensaje del tercer ángel también nos advierte sobre estas plagas, diciendo que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él mismo debe beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En el siguiente capítulo, la Biblia define la ira de Dios como las últimas siete plagas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, que son las últimas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las plagas realmente son la intensa ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y no soy yo el que lo dice. Lo dice la Biblia. Será el peor periodo de la historia del mundo. Dios está sufriendo durante mucho tiempo, pero hay un límite que el hombre no puede cruzar. Y cuando ese límite se alcance, las plagas caerán. No necesitamos preguntar cuál es ese límite, porque David en el libro de Salmos nos dijo: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Durante la crisis de la marca de la bestia, la humanidad aprobará una ley que fuerce a las personas a quebrantar la ley de Dios y la anule. Será en ese momento cuando Dios intervendrá, al igual que lo hizo en Egipto. El faraón hizo una ley. Le dijo a Moisés: vosotros les hacéis cesar. En hebreo es sabbat. Tú, Moisés, haces que la gente guarde el sábado. Aumenta el trabajo que deben hacer y crea una ley antisábado. Así que el faraón hizo una ley y como consecuencia vinieron las plagas. El nuevo faraón hará una ley similar y como resultado vendrán las plagas. El tiempo de gracia ha finalizado. Todos han tomado su decisión. Y ahora comienza a ejecutarse el juicio para que se vean los resultados de la decisión que han tomado. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Las últimas siete plagas son descritas en Apocalipsis capítulo 16, y algunas de esas plagas son, por ejemplo, algunas personas desarrollarán heridas en todo su cuerpo. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El océano se convertirá en sangre y todos los animales que están en los mares morirán. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Las fuentes de los ríos, el agua potable, también se convertirá en sangre. El sol quemará toda la vegetación con calor, un calor terrible. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y claro, durante la sexta plaga, que el río Éufrates se seque significa que las multitudes van a retirar su apoyo a los líderes religiosos, y en este momento se volverán en contra de los líderes religiosos. Pero debo subrayar que esto tiene lugar después de que el periodo de prueba haya terminado.
la gente verá que ha sido engañada. Estamos perdidos, gritan. Y tú eres el culpable de nuestra ruina. Y se volverán contra los falsos pastores. Por todos lados hay conflicto y la sangre se derrama. La gente aún está viva en el momento que la puerta se cierra, y mientras que el mundo se termina, las plagas están cayendo, y esto sucede antes de que Cristo venga en las nubes de gloria. Incluso después de que caiga la sexta plaga, sabemos que Jesús aún no ha regresado a la tierra, porque entre la sexta y la séptima plaga, Él dice, «He aquí, yo vengo como ladrón». El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, «Hecho está». Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ninguna de las plagas tocará a nadie del pueblo de Dios. Algunos piensan que Dios va a arrebatar a la iglesia antes de que Jesús regrese. La Biblia no nos enseña que Dios nos salva de la tribulación, sino a través de la tribulación. El pueblo de Dios estará protegido de las plagas. Es algo parecido a lo que pasó a Israel y a Egipto. Cuando las plagas cayeron en el antiguo Egipto, Él no los sacó de Egipto antes de que cayeran las plagas. Él los salvó utilizando las plagas. Si esta es nuestra referencia, podemos considerar que en el tiempo del fin será igual. El pueblo de Dios estará aquí cuando caigan las plagas. Todos ellos tienen el sello del Dios vivo en sus frentes. Así que cuando las plagas caigan, serán capaces de mantenerse firmes. Estarán a salvo de las plagas. Dios los salvará de las plagas, al igual que la familia de Noé fue sellada cuando estaban en el arca y se pudieron salvar del diluvio. Así que aquí vemos que la historia se repite, tanto en Génesis como en Apocalipsis. Será el peor periodo en la historia del mundo. Será un tiempo donde solo podremos subsistir gracias a la protección de Dios. El pueblo de Dios atravesará este periodo y en esos momentos el Salmo 91 será un consuelo. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Han llegado a desarrollar un carácter perfecto gracias a una relación íntima con Cristo, y Cristo, como resultado, pondrá su sello en ellos para sostenerlos en el tiempo de dificultad y revelar a los ángeles quién debe ser protegido durante este tiempo de dificultad. En los días de Noé, el arca fue el medio por el que Dios cumplió la promesa de mostrar misericordia a Noé. Por lo tanto, el arca en el tiempo del fin es el medio por el que Dios cumplirá su promesa de mostrar misericordia a aquellos que entren al pacto eterno. Por lo tanto, la promesa se cumple mediante la sangre del pacto eterno. Dios ahora ordena a sus santos ángeles preservar y proteger de las últimas 7 plagas a aquellos que están dentro del pacto mediante la sangre de Jesús. Es la consumación final de la ira de Dios sobre un mundo que ha rechazado su misericordia, que ha rechazado su ley y que ha rechazado su justicia. Y al rechazar la misericordia de Dios, no hay nada más que Dios pueda hacer cuando la persona dice, no necesito el perdón. Nadie necesita recibir estas plagas, porque Jesús ya bebió esta copa por nosotros. Fue en el jardín del Getsemaní, cuando la culpa de los pecados del mundo fue puesta sobre los hombros de Jesús y dijo, «Mi alma está muy triste,
hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La copa de esta ira y la separación del Padre a nuestro favor rompió el corazón del Hijo de Dios, y al recibir la ira de Dios por nosotros, la Biblia dice: «Por él seremos salvos de la ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros». Aunque el mundo tal vez se burlaba y los ridiculizaba, dejaron de burlarse cuando la lluvia comenzó a caer, y cuando estas plagas finales caigan, la gente se va a dar cuenta de que habían escuchado la verdad. Ahora es el momento de escuchar y prepararse. Al igual que las multitudes se reunieron ante el arca contemplando la decisión final que sellaría su destino, así te encuentras tú hoy en el valle de la decisión. ¿Recibirás el mensaje de Noé repetido por el mensaje de los tres ángeles? ¿Entrarás al arca del pacto eterno descansando el séptimo día guardando la señal del pacto? ¿Estarás entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o estarás entre aquellos que siguen los mandamientos de los hombres? La crisis de la marca de la bestia vendrá y hará que todos tomen una decisión. Después el tiempo de gracia terminará. Como dice la Escritura, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Después de las últimas siete plagas, lo siguiente que ocurre es la bendita esperanza y la aparición gloriosa de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Durante siglos, los cristianos han hablado, soñado y deseado ese día, cuando puedan mirar al rostro a aquel que murió para redimirlos. Y ahora ese tiempo ha llegado. ¿Pero estarás listo para encontrarte con él? Segunda venida. Cuando volvamos a ver de nuevo a Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, la Biblia dice que esta tierra quedará en un estado inhabitable a causa del fuego y la presencia de Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Él regrese a la tierra, Pablo escribe: «Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego». Él regresará como fuego consumidor, porque Jesús no solo vendrá como el ser humano que fue cuando caminó sobre esta tierra. Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su gloria ya no estará velada. Abrumado con la visión de Cristo viniendo a la tierra, Isaías escribió: «¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas?». Y esta es la pregunta a la que nos enfrentamos mientras nos preparamos para morar en el fuego consumidor de la presencia de Cristo en su venida. Pero después de que Isaías pregunte quién moraría con el fuego consumidor, él mismo responde su pregunta y dice: «El que camina en justicia». Solo el justo puede morar de forma segura en la presencia de Dios. Esto significa que el mensaje que dio Noé para que la gente se preparase para el juicio al mundo mediante el agua es el mismo mensaje que preparará a las personas para el juicio al mundo mediante el fuego, porque Noé fue un predicador de justicia.
Como evolucionista, nunca pude entender por qué debo guardar un día de reposo si no hubo una creación de seis días. Este asunto se debatirá de nuevo en el tiempo del fin. Recuerdo a una señora en particular que vino a mis reuniones cuando hablaba sobre el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 y la bestia de Apocalipsis 13, una profecía que identifica al papado católico. Y ella dijo que había crecido en la Iglesia Católica. De hecho, había estado en un convento. Se había educado en un convento. Hasta ese momento estaba emocionada, pero cuando prediqué ese mensaje dejó de venir. Pero las buenas noticias son que aunque le tomó tiempo asimilar el mensaje, después de varios meses de estudio personal, aceptó el mensaje. Cuando escuché por primera vez hablar del santuario, me pareció aburrido, porque no tenía ni idea de lo que se trataba. Acababa de entrar en la iglesia y solo me atraía, te puedes imaginar, el tema de la marca de la bestia. El santuario era solo como, bueno, sí, la marca de la bestia, eso es lo importante. No fue hasta que aprendí a estudiar la Biblia que comencé a ver la belleza de los símbolos del santuario. Cuando comencé a estudiarlo personalmente y me di cuenta de su función dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles, puedo decir que enriqueció y profundizó mi comprensión de la palabra de Dios, del plan de salvación, del carácter de Cristo. Realmente enriqueció la visión que yo tenía del plan de salvación.